Hermanos, y bienvenidos a nuestro servicio. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy agradecidos de que pueda estar con nosotros y esperamos que este momento de adoración sea de bendición para usted. Nos vemos en un momento. Buenos días a todos. Qué bueno que nos está mirando ahí a través de las redes sociales. Y yo quiero invitarles en esta mañana que podamos, ahí donde usted está, podamos cantar y cante junto con nosotros esta canción que se llama Voy a ver la victoria. Así es que cante con nosotros ahí donde quiera que usted está. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá. Que el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria, la batalla.
Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, transformas para bien, lo transformas para bien. Sí, todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Oh, oh, oh. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Sí, la batalla es tuya. Oremos ahí donde está en esta tarde. Padre, gracias te damos, Señor, por la victoria es tuya, Señor. Porque sabemos, Señor, que en medio de las dificultades y la crisis que estamos pasando, Señor, tú nos has prometido, Señor, la victoria, Señor. Te pido para cada corazón que nos está viendo, cada persona que está escuchando en esta mañana, Señor, pueda entender y saber que tú traigas consuelo a cada corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de que tú sigues en control de las cosas y de que todo estará bien, Señor.
lo mejor aún, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin, Señor. Muchas gracias por tu promesa, tu fidelidad hacia nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta alabanza. Qué hermosas palabras de que vamos a tener la victoria. Y si usted lo cree, así lo será. Muchas gracias a nuestro equipo de alabanza que viene a grabar estas hermosas canciones para que podamos tener bendiciones en nuestras vidas. Y muchísimas gracias también al equipo que graba todos estos videos para que podamos estar enlazados de esta manera. También quiero recordarles que hay muchas maneras en las que nosotros podemos seguir apoyando nuestra iglesia. Una de ellas es siguiendo el enlace que está en este video para nuestro sitio web fapernalillo.org, en el cual usted puede hacer sus diezmos en línea. Si usted nunca lo ha hecho, no se preocupe, todas las instrucciones están en ese enlace. Bueno, y sin más, le damos la bienvenida a nuestro pastor Luis, quien continuará con nuestra serie de mensajes Peleando en la Oscuridad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y muchas gracias por vernos aquí a través de las redes sociales. Y quiero comenzar en esta mañana dándole un agradecimiento a todos aquellos que nos están ayudando, al equipo que nos está ayudando a firmar todos estos videos y también las predicaciones, y asegurándose que cada domingo están los videos listos para que usted los pueda disfrutar desde la comodidad de su hogar. Así es que muchas gracias al equipo. Y bueno, estamos en esta serie titulada Peleando en la Oscuridad, y hoy vamos a ver la cuarta parte de esta serie. Así que el título de mi mensaje hoy es Puertas Abiertas. Y yo quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5, y voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice así: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Versículo 5 dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estar, Señor, a través de las redes sociales, Señor, poder escuchar tu palabra, Señor, y la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor, y poder escudriñar y poder ser enseñados por medio de tu palabra, Señor. Yo te pido por cada persona que está escuchando este mensaje, que está viendo este mensaje, a que tú puedas hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, y que podamos, Señor, aprender algo de tu palabra, Señor, que sea de mucho beneficio para nuestras vidas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada uno de nosotros estamos en esta batalla diaria en nuestra mente. Las tentaciones, el tipo de información que dejamos entrar a nuestra mente, las voces que escuchamos, las mentiras del enemigo, todo esto quiere controlar nuestra vida, nuestra mente, quiere controlar nuestras emociones, nuestro comportamiento. Esto provoca que tú y yo estemos en una constante batalla por nuestra mente. Escuché al pastor Gerald Brooks hace algunas semanas, en una de sus predicaciones, dijo algo que se me quedó muy grabado en mi mente y en mi corazón. Dijo: nuestra mente, cuando se deja a la deriva, siempre tenderá a irse a los lugares más oscuros. Y yo quiero que pienses en esto por un momento. Lo voy a repetir una vez más. Nuestra mente, cuando se deja a la deriva, siempre tenderá a irse a los lugares más oscuros. En otras palabras, nuestra mente tiene la capacidad de tomar cierta información y llevarnos hasta el peor final posible en solo cuestión de segundos. No sé usted, ¿verdad? Pero a mí me pasa a veces este tipo de cosas. Cuando estoy pasando por alguna circunstancia, estoy pasando por algo en mi vida
y viene un pensamiento, ¿verdad? Un pensamiento negativo acerca de esa circunstancia. Y luego comienzo yo a pensar y a imaginar y más allá y irme a los escenarios peores que a los cuales pudiera ir. Y eso es porque nuestra mente, cuando la dejamos a la deriva, cuando dejamos que nuestra mente siga alimentándose cada vez más, siempre nos llevará al lugar más oscuro y al tiempo, ¿verdad? O a los escenarios peores posibles. Es por eso que es importante que podamos desarrollar cada vez más la mente de Cristo en nosotros a través del meditar en su palabra y la oración. Pablo animaba a los efesios diciéndoles en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Lo que Pablo nos está diciendo aquí, ¿verdad?, es que dejemos que el Espíritu de Dios pueda venir y renovar nuestra mente para que nosotros podamos vivir una vida que le agrada al Señor. Así es que mi meta en el día de hoy es que yo pueda responder a estas tres preguntas muy importantes conforme al texto que hemos leído. La primera pregunta, ¿verdad?, que quiero en esta tarde responder es esta: ¿qué son estas fortalezas? Si vemos en 2 Corintios 10, 3 al 4, nos habla de fortalezas y vamos a leerlo una vez más. Dice, desde el versículo 3, dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como el mundo lo hace. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y yo sé que si leemos este versículo así nada más simple, ¿verdad?, sin entender o tener un tipo de guía, ¿verdad?, o de antecedentes, nos preguntamos qué son estas o qué significan estas fortalezas. Y yo quiero explicarte cuáles son estas fortalezas de acuerdo con el texto que estamos leyendo, ¿verdad? Estas fortalezas son pensamientos erróneos, ideologías, razonamientos, filosofías, comportamientos y actitudes que van en contra de la palabra de Dios. Estilos de vida que van en contra de la palabra de Dios. Y usted y yo todos los días somos constantemente atacados por la información. Somos atacados por pensamientos erróneos, por filosofías, por razonamientos humanos que quieren influenciarnos a que nosotros podamos vivir una vida que no le agrada a Dios. Así que Pablo nos está diciendo, ¿verdad?, en el versículo 3, nos está diciendo que nosotros que hemos conocido al Señor, nosotros que hemos tenido un encuentro con Dios, no peleamos esta batalla con razonamientos humanos, con armas humanas, sino que nosotros peleamos, ¿verdad?, con la verdad del Evangelio de Cristo, con la verdad de la palabra de Dios. Y esto me lleva a mi segunda pregunta que quiero responder el día de hoy. Es: ¿cómo se forman estas fortalezas en nuestras vidas? Y yo sé, ¿verdad?, que en muchas ocasiones usted y yo caemos víctimas de estas fortalezas mentales. Porque a veces ignoramos o no tenemos el conocimiento de cómo operan estas fortalezas y cómo se van desarrollando a través de nuestra vida. Y yo quisiera dar aquí, ¿verdad?, un esquema. Quisiera yo decir aquí y quizás ayudarte a que tú puedas ver el ciclo de la fortaleza.
cómo se hacen las fortalezas, cómo se desarrollan. Y bueno, comienza con un pensamiento que tiene un poco de verdad y de lógica, un pensamiento que tiene, lleva consigo un poco de verdad y de lógica. Si lo dejamos crecer, este pensamiento, ¿verdad?, se convierte en una realidad falsa o una imaginación. Si dejamos que este pensamiento comience, ¿verdad?, a seguir su curso y lo alimentamos, este pensamiento, ¿verdad?, nos rodea de una realidad falsa o imaginación. Y finalmente, con el tiempo, se transforma en una fortaleza. Porque afectará tus decisiones, cómo tú reaccionas basado no en la realidad a tu alrededor, sino en la realidad falsa que tú creaste en tu mente. Y esto es muy importante que entendamos, ¿verdad? Que las fortalezas comienzan con un pensamiento, luego siguen y hacen una realidad falsa. Después de que esa realidad falsa sigue su curso, comenzamos nosotros a actuar, comenzamos nosotros a sentir, comenzamos nosotros, ¿verdad?, a tomar decisiones basados en esa falsa realidad. Y así es como esas fortalezas nos hacen prisioneros si no ponemos o si no inyectamos la verdad de la palabra de Dios en nuestra mente. Yo creo que es muy, muy importante que usted y yo aprendamos, ¿verdad?, a que en los momentos que vienen esos pensamientos, a los momentos que vienen esos pensamientos erróneos de las circunstancias que están pasando a tu alrededor en tu vida, poder pararlos en ese momento antes de que sigan creciendo y después nos lleven a ser atados por estas fortalezas. La tercera pregunta que quiero responder hoy es: ¿cómo podemos o cómo destruimos estas fortalezas? Segunda de Corintios 10:5, ¿verdad?, nos da la respuesta de cómo nosotros podemos destruir estas fortalezas. Nos dice así en Primera de Corintios 10:5, dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y esto es muy importante, dice: llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. El secreto para destruir estas fortalezas es muy sencillo, pero requiere mucho trabajo de nuestra parte, requiere mucha disciplina de nuestra parte. La manera que nosotros hacemos esto es que nosotros debemos enfrentar y someter todas esas fortalezas a la verdad de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios. Pablo nos dice que no luchamos con argumentos de razonamiento humano, sino con el poder, la sabiduría y la verdad de la palabra eterna de Cristo. Jesucristo dijo estas palabras. Él dijo en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y yo creo que pongas atención a esto, ¿verdad? Los razonamientos humanos, los pensamientos, los estilos de vida, ¿verdad?, las ideologías vendrán y se irán, pasarán. Pero dice aquí Mateo 24:35 que Jesús dijo, ¿verdad?, que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Lo que Dios ha establecido en su palabra, la verdad de su palabra jamás pasará, trascenderán las épocas, trascenderán los años y las edades, amén, y irán más allá hasta la eternidad, porque es la palabra viva de Dios. Entonces, para que nosotros podamos destruir estas fortalezas, tenemos que ser intencionales en nuestras vidas y tenemos que aprender a tener o hacer una prioridad el estudio de la palabra de Dios, la oración,
la comunidad, buscar la comunidad con personas de Dios para que nuestra mente sea cada vez más renovada y sea más como la mente de Cristo. Y yo sé, ¿verdad?, que en estos momentos que estamos pasando es difícil poder juntarnos o tener comunión con otras personas, ¿verdad? El gobierno nos ha pedido que nos quedemos en casa y que no tratemos de evitar, ¿verdad?, el juntarnos, pero aún así podemos seguir nosotros, ¿verdad?, estudiando la palabra de Dios. Tenemos mucho tiempo para estudiar la palabra de Dios, tenemos tiempo para orar, para crecer y que nuestra mente sea cada vez renovada a la mente de Cristo. Romanos 12:2 nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Me encanta cómo dice aquí, ¿verdad?, que dice que dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas, como al cambiar nuestra manera de pensar. Yo quiero darte un ejemplo: Jesucristo mismo, cuando Él fue tentado después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que el enemigo vino a tentarle. Y si vemos y si ponemos atención, ¿verdad?, las respuestas que Jesucristo dio no fueron respuestas de razonamiento humano, sino Él, de lo que estaba en su vida, de la palabra que Él había estudiado, de la palabra que Él tenía en su vida, Él pudo sacar las respuestas para poder derrotar esas tentaciones y esos pensamientos del enemigo. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo en nuestras vidas. A Jesús le tomó años, cientos de horas quizás, estudiando la Torá, estudiando la palabra de Dios, estando en comunión con el Padre, para cuando viniera ese momento de la tentación, Él pudiera sacar esa palabra que estaba adentro de su ser, sacarlo para que pudiera Él pelear la batalla en contra del enemigo y las tentaciones. Usted y yo no somos la diferencia. Usted y yo tenemos que hacer nuestra prioridad estudiar la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que hacer nuestra prioridad poder pasar tiempo con Dios, especialmente en este tiempo que estamos pasando aún más. Y para terminar el día de hoy, quiero terminar el mensaje dándote 4 ejemplos comunes de actitudes que pueden abrir la puerta para ser controlados por fortalezas. Y el primer ejemplo que quiero dar aquí es la desobediencia. ¿Qué es la desobediencia? Esta fortaleza nos controla a través de pecados, adicciones, a través de hábitos destructivos, maneras de vivir a los cuales nos damos voluntariamente. Usted y yo, cuando vivimos una vida de desobediencia, es cuando usted y yo comenzamos a hacer cosas o comenzamos a, de alguna manera, ¿verdad?, a practicar hábitos destructivos que no nos ayudan en nuestra vida y que sabemos que esas cosas están mal y que quizás lo hacemos voluntariamente sabiendo que es pecado y que no es bueno para nuestras vidas. Y comenzamos a vivir una vida de desobediencia cuando nosotros voluntariamente seguimos viviendo de maneras erróneas. Ahora, el primer paso para poder destruir esta fortaleza de la desobediencia es reconocer que tenemos un problema. Reconocer que necesitamos ayuda. Arrepentirnos, abrir nuestro corazón a Dios, invitarlo a nuestra vida para que Él pueda venir y ser parte de nuestra vida y ayudarnos a poder destruir esta fortaleza.
Y también yo quiero animarte, ¿verdad? Que yo sé que hay algunos ciertos hábitos, hay algunas adicciones que quizás han sido parte de tu vida por años, décadas. Y quizás necesitas la ayuda de algún profesional, de alguna persona que te pueda ayudar para que cada vez más vayas saliendo de esa adicción. Entonces, la palabra de Dios nos dice en Juan 3, 16 al 17. Escucha lo que dice, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El corazón de Dios, el plan de Dios es que tú y yo seamos salvos. De que Dios pueda venir a nuestra vida y que a través de su poder, a través de su palabra, nosotros podamos derrotar cada vez más esas fortalezas que quieren venir a controlar nuestras vidas. El segundo ejemplo que quiero darte de fortalezas es la falta de perdón. Y yo sé que este tema es un tema muy amplio y no tengo mucho tiempo para entrar y ver a profundidad este tema, pero quiero mencionar algunas cosas aquí el día de hoy. La falta de perdón es otra fortaleza que llega a controlar nuestras vidas. La manera que nos controla es por medio del odio, la amargura, los deseos de venganza hacia la persona que nos ha lastimado profundamente. Y yo sé que muchos de ustedes han sido quizás heridos o lastimados por personas profundamente. Y no quiero de ninguna manera, ¿verdad?, hacer de menos el dolor que tú has sufrido. Pero quizás has cargado en tu vida por muchos años con la amargura, con los deseos de venganza. Y vivir de esa manera, ¿verdad?, cuando no perdonamos, la falta de perdón nos hace vivir una vida miserable. No podemos avanzar en nuestra vida. Siempre estamos amargados, siempre estamos recordando lo que nos ocurrió o esa persona que nos lastimó de una manera grande. Así que la manera que podemos derribar esta fortaleza es a través del perdón. La Biblia nos enseña mucho acerca del perdón. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que perdonar. Si usted conoce, ¿verdad?, el Padre Nuestro habla acerca de que nosotros le pedimos a Dios que Él perdone nuestras deudas, nuestras ofensas, como nosotros mismos también perdonamos a aquellos que pecan en contra de nosotros. Así es que yo sé que a veces puede ser difícil para ti perdonar. Yo sé que te han herido en gran manera, pero yo quiero en el día de hoy animarte a que tú puedas decidir perdonar, a que tú puedas decidir perdonar y ser liberado de esa amargura, de esos deseos de venganza, de ese odio que tienes que no te deja disfrutar la vida, no te deja vivir una vida en paz. El tercer ejemplo que tengo aquí es la preocupación excesiva. La preocupación excesiva nos quiere controlar, robándonos la paz, trayendo ansiedad acerca del futuro, haciéndonos pensar que no hay solución a nuestro problema. Y yo sé que eso es lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿verdad? Donde algunos de ustedes quizás han perdido trabajo, algunos de ustedes quizás están preocupados cómo van a pagar sus cuentas el mes que viene. Quizás les han rebajado horas en el trabajo. Quizás algunos de sus familiares están enfermos. Y todo esto nos puede a nosotros venir y querer controlar y quitar la paz para que nosotros vivamos con mucha ansiedad en nuestra vida. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y yo sé que estamos en tiempos críticos en nuestra vida, pero yo quiero animarte el día de hoy. La palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes.
La manera que nosotros rompemos esta fortaleza de la preocupación excesiva es trayendo al Señor nuestras preocupaciones y ansiedades. Porque dice aquí, ¿verdad? Primera de Pedro 5:7 dice que Él cuida de nosotros. Él cuida de nuestra vida. Así es que nada de lo que ocurre en nuestra vida, nada de las circunstancias que está ocurriendo en el mundo ha tomado a Dios por sorpresa. Él sabe, Él conoce tu vida, Él sabe quién eres tú. Y Él quiere que tú le entregues todas esas preocupaciones y ansiedades. Y el último ejemplo que quiero dar aquí hoy es la envidia. La envidia nos quiere controlar a través de la ingratitud, la comparación con otros, la rivalidad con otros, el enojo ante el éxito de otros. Y si soy sincero con ustedes, ¿verdad? Han habido tiempos en mi vida donde yo he tenido, ¿verdad?, sentimientos malos o sentimientos de enojo en contra de personas cuando veo el éxito de otros y que yo siento que estoy estancado en mi vida y que veo lo que otros tienen. Cuando me enfoco en lo que otros tienen y lo que yo no tengo, comienzo a vivir una vida de ingratitud. Y esto nos pasa a todos porque es algo muy natural del ser humano, de siempre querer sentir que tiene uno más que otros, ¿verdad? Y la manera que podemos nosotros romper con esta fortaleza es aprendiendo a ser agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que tenemos. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Si cuando me enfoco, cuando pongo mi atención en las cosas que Dios me ha dado, entonces mi mentalidad comienza a cambiar. Porque comienzo a ser agradecido con Dios y a darme cuenta de que todas las cosas que tengo han sido bendición, y todas las bendiciones que yo tengo en mi vida que provienen de Dios. Y sí, hay cosas que quisiera tener, hay cosas que no tengo, que quizás otros tienen. Pero cuando yo me enfoco en lo que Dios me ha dado y soy agradecido con Él, entonces puedo romper con esa fortaleza de la envidia que quiere venir y controlar mi vida. Y bueno, ya para concluir el día de hoy, quisiera que ahí donde tú estás, ¿verdad?, te puedas analizar a ti mismo. Y quizás has identificado algunas fortalezas que han estado controlando tu vida, quizás por mucho tiempo, quizás por años, que han estado controlando tus pensamientos, tus decisiones, tus emociones, tu comportamiento, la manera como tú ves la vida. Y yo quiero decirte que con Cristo y la verdad de su palabra, tú y yo podemos hacer frente para derrotar estas fortalezas en nuestras vidas. Así es que yo quiero que ahí donde tú estás, donde sea que tú estés, yo quisiera orar por ti. Pero antes de orar por ti, tú que estás batallando con fortalezas en tu vida, yo quisiera dar la oportunidad, si hay alguna persona que me está viendo el día de hoy y que ha escuchado por primera vez este mensaje, y quizás no tienes a Dios en tu vida, quizás Dios no es parte de tu vida, pero tú quisieras tener a Dios en tu vida. Yo quisiera que tú cierres tus ojos y quiero ayudarte y quiero guiarte en una oración. Si tú quieres tener al Señor Jesucristo adentro de tu vida, si tú quieres abrir tu corazón el día de hoy a Dios, yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y repite esta oración. Después de mí, dile: Señor Jesús, muchas gracias por morir en la cruz por mí. Yo sé que soy un pecador y yo sé que merezco la muerte. Gracias porque yo sé que tú has venido para perdonar mis pecados. Yo sé que tú has muerto en la cruz para perdonar mi vida de obediencia. Te pido el día de hoy que tú me ayudes, que entres a mi corazón,
que me perdones por mi pecado y mi desobediencia. Ayúdame a vivir contigo. Ayúdame a poder derrotar estas fortalezas que han controlado mi vida. Gracias, Jesús, porque tú me amas. Gracias porque tú me aceptas el día de hoy. Amén. Yo quisiera orar también quizás por ti, a todos aquellos, perdón, que están batallando con quizás algunas de las fortalezas que yo mencioné el día de hoy. Quizás tú estás ahí y tú identificaste esa fortaleza. Yo quiero orar por ti y así estaremos terminando el día de hoy. Yo quiero orar por ti en esta el día de hoy. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te pido especialmente en este momento por aquellas personas que están batallando con envidia, aquellas personas que están batallando con fortalezas de falta de perdón, de ansiedad, de falta de paz, en desobediencia, quizás viviendo vidas escondidas, así teniendo hábitos ocultos que nadie sabe. Te pido, Señor, en este momento que con tu Espíritu Santo estés dando fortaleza y que tú ayudes a cada uno de nosotros a que podamos poner como prioridad el estudio de tu palabra y la oración y estar en comunión contigo, llenar nuestra vida de ti para cuando vengan esos momentos de pensamientos erróneos, cuando vengan esas fortalezas a venir a querer controlar nuestra vida, nuestras emociones, nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de actuar, podamos, como Jesucristo mismo hizo, poder de la palabra que está adentro de nosotros, poder combatir y poder derrotar a estas fortalezas. Gracias, Jesús, porque tú nos has dado el poder a través de tu palabra. Te adoramos y te bendecimos. Amén, amén. Bueno, yo quiero animarte y quiero invitarte a que tú puedas seguir llenando tu vida a la palabra de Dios, puedas seguir teniendo comunión con el Señor ahí en tu casa y donde quiera que tú estés. Y bueno, muchas gracias por mirar el mensaje de del día de hoy y Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Pastor Luis, por este hermoso mensaje. También muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy. No se olvide de compartir este video con sus familiares y amigos, también de suscribirse y darle like a nuestros videos. También asegúrese de que esas notificaciones estén encendidas para cuando nosotros grabemos nuevos videos, usted sea el primero en poderlo ver. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.